Mario Marzano, ingeniero a cargo de la obra, estimó que hacia mediados de noviembre próximo estará finalizado el edificio del Instituto Superior del Profesorado Mariano Moreno, que se erige en predios del ferrocarril local. El registro civil de nuestra ciudad estará abierto durante las 10 horas que durará el comicio municipal del próximo domingo a los efectos de atender cuestiones relacionadas con la documentación para votar. En cuanto al servicio local de transporte de pasajeros, funcionará de forma totalmente gratuita para facilitar la concurrencia a las urnas. Un comerciante de nuestro medio dijo que es muy difícil establecer los precios de un servicio gastronómico para fiestas y otros eventos, dada la permanente variación de los valores de alimentos y bebidas. A lo sumo, explicó, se puede mantener una cotización por un máximo de 5 días. En esta edición, los mensajes finales de los candidatos que participaron anoche del debate con vistas a las elecciones municipales del próximo domingo en Belville. Dicho debate tuvo récord de audiencia por la pantalla de Unidos Televisión y las distintas plataformas que lo transmitieron. En las últimas horas comenzó la atención en el flamante nodo hospitalario que ayer se inauguró en la localidad de Ordóñez. La ceremonia contó con la presencia de varias autoridades, especialmente intendentes de la región.